Hola, hola, buenas tardes, mis amores. ¿Cómo están? Acá Connie Pineda saludándoles desde la cocina de Connie acá en Costa Mesa, California. Vamos a ver cómo se la están pasando, a ver cuántos están por ahí para que cocinemos juntos unas deliciosas chilaquilas de güisquil con el sazón y sabor de la cocina de Connie acá en Costa Mesa, California. Mis amores, acompáñenme, compartan. Les voy a dar los ingredientes, ya están ahí escritos también al inicio del video. Vamos, ya tengo acá unos güisquiles o chayotes precocidos, así enteros. Están bien, ya están sancochados, no tan cocidos, tan tronadores, ¿verdad? Tenemos acá orégano, ajos, tomillo y laurel. Esto también para hacerlo acá junto con chile morrón, tomates, cebolla. Ya tenía acá la mitad de una cebolla. Tenemos huevos porque vamos a cubrir los chilaquiles con huevo. Tenemos acá harina multiusos. Queso parmesano para preparar lo que le vamos a poner adentro a las chilaquilas. Y vamos a ver qué más. Tenemos margarina. Y aceite. Yo uso aceite de oliva porque es más saludable. Usted use el que a usted le convenga, el que mejor le guste, ¿verdad? Lo importante acá es compartir nuestro secreto de cocina, nuestro sazón. Vamos a iniciar picando la cebolla en pedacitos bien pequeñitos porque tenemos que sofreír todo el tomate con el chile, la cebolla, los ajos, el orégano, laurel, tomillo y a ver, orégano, orégano, sí, laurel, tomillo y ajos. Todo esto lo vamos a sofreír. Bien finito, lo más finito que podamos, ¿verdad? Todo despacio, mis amores, porque ustedes saben que nos podemos cortar y no queremos eso. Queremos que nuestra cocina sea de bendición, que sea de alegría y de satisfacción, pues es donde estamos preparando nuestros alimentos diarios, ¿verdad? Nuestra bendición está en la cocina y por medio de la cocina le podemos dar mucho amor a nuestra familia. Yo le recomiendo cocinar en casa porque es mucho más económico, más delicioso, porque compartimos momentos agradables con la familia y eso es de bendición. Yo estoy muy feliz, muy contenta de compartir con ustedes mis recetas caseras de la cocina de Connie. Vamos a ponerle la cebolla acá. En este sartén lo vamos a sofreír todo picadito. Pero primero lo vamos a picar todo, después lo vamos a empezar a sofreír. Vamos a picar el tomate. Bien lavaditos, ¿verdad? Primero bien lavados y después picaditos. Yo ya tengo preparada una salsita y un arrocito blanco para servirme las chilaquilas de güisquil. Usted puede servírselo con el arroz de su preferencia, con vegetales o como usted guste. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por estar pendientes de la cocina de Connie. Gracias por darle like y compartir las recetas caseras de la cocina de Connie. Me alegra muchísimo que a ustedes les gusten mis ideas de cocina. Mucho cuidado con los deditos cuando estén picando vegetales, frutas o legumbres en su cocina.
Porque, como les decía, no queremos que nos pase un accidente. Hagámoslo despacio, que nadie nos está corriendo. Quiero contarles pues de que la cocina de Connie no es ningún restaurante, es una cocina familiar. Y para mí es de gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes mis recetas. No es comida para vender, es cocina para la familia. Y pues yo en mi casa, yo no uso guantes por lo mismo, porque estoy cocinándole a mi familia y a mí me gusta usar mis manos, sentir, ponerle ese toque, ese sazón, porque no hay cosa más linda que transmitirse esos sentimientos a través de la cocina y nuestro toque original. Bueno, hemos picado el tomate, lo vamos a agregar, miren qué bonito quedó. No sé cuántas de ustedes ya han hecho chilaquiles de whisky, me puede dejar su receta o con qué nombre las conocen ustedes en su país. Vamos ahora a picar el chile morrón. Vamos a... Yo le dejo la semilla porque esta semilla, miren, no tiene semilla prácticamente. Todo esto yo lo uso porque tiene, es delicioso. Pero usted se lo puede quitar. Yo se lo dejo porque está bien tiernito y ahí tiene muchos nutrientes también. Además las semillitas están bien tiernitas y cuando uno las cose se deshacen totalmente. Mientras tanto, compartan esta receta si les interesa a su amiga, a sus grupos, a sus páginas, por favor. A ver a cuánto llegamos esta tarde con esta deliciosa receta. Lo más picadito que puedan, ¿verdad? Bueno, miren cómo se ve. Vamos a ponerle solo la mitad de un chile morrón, porque vieron, está grande, lo demás lo vamos a guardar para otra receta. Acá usted le puede poner chile jalapeño si usted así lo prefiere, yo no le voy a agregar, yo le voy a agregar pimienta negra molida. Vamos a ponerlo a sofreír. Con la margarina y los ajitos. Vamos a ponerle la margarina. Y mientras tanto vamos a picar los ajos. Se puede poner todo junto, no hay ningún problema. Todo esto le va a dar un sazón muy delicioso. Bien picadito. Yo le estoy poniendo acá 4 ajos grandotes. Usted póngale los que usted guste. Yo le estoy dando acá mi sazón. Y no son cantidades exactas. Usted use lo que usted va a hacer de comida. Le aseguro que estas chilaquilas le van a encantar.
si usted las prepara en casa, les van a gustar mucho a su familia. Están deliciosas. Lo primerito para hacer las chilaquiles de güisquil, tenemos que poner a precocer el güisquil. No tan cocido, no tan deshecho. Tiene que quedar tronadorcito. Le vamos a poner las hojitas de laurel así enteras porque se las vamos a sacar. El orégano se lo vamos a deshacer muy bien. Así. Al igual que el tomillo. Pueden ver el color que tiene ese tomillo. Está algo verde, ¿verdad? Un verde bien saludable porque es tomillo de allí, de mi yarda, de mi jardín. Entonces yo lo pongo a secar. Corto los cojollitos verdes y lo pongo a secar bajo la sombra. Y por eso me queda con ese color muy bonito. Así, bien deshechito. Vamos a bajarle un poquito la llama porque no queremos que se nos cosa arrebatado. Ahora le vamos a poner la pimienta. A mí me gusta mucho usar pimienta en la comida, le da mucho un sazón bien delicioso. Vamos a dejar que se nos cocine muy bien este tomate hasta que quede deshechito y luego le agregamos el queso parmesano o queso seco. Que se cosa lentamente por ahí. Mientras tanto vamos a quitar lo que no nos va a servir por acá. Vamos a guardar la margarina porque esta ya no la vamos a necesitar. Yo les recomiendo que usen esta margarina. Es muy buena, no tiene muchas calorías. Solamente tiene esto de calorías por porción. Pues hay que tratar de consumir algo bueno. A ver, mientras tanto, quienes están por acá para saludarles y desde dónde me ven. Vamos a ver, muchísimas gracias por estar acá. Erika Barrientos, buenas noches, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Aura Maritza Rojas Parra, saludos hasta... Muchísimas gracias a usted, Aura Maritza, por estar pendiente y por gustarle las recetas caseras de la cocina de Connie. Un cordial saludo y un beso y un abrazo, igualmente que Dios le bendiga, hasta Bucaramanga, Colombia, desde Costa Mesa, California, de la cocina de Connie. Mientras se nos cose el tomate, el chile, ajo, cebolla, margarina, tomillo, laurel y orégano, vamos a partir el güisquil o chayote. Y esto ya se siente un aroma delicioso. No le he agregado sal porque el queso parmesano tiene mucha sal. Entonces eso nos va a servir. Y ya huele riquísimo. Con esto vamos a rellenar los güisquiles. Vamos a partirlos por mitad. Están, como pueden ver, están bien tiernitos, no los vamos a pelar, pero hay algunos que hay que pelarlos. Cuando tienen cáscara gruesa hay que pelarlos, ¿verdad? Este no, porque está, mire, mire, está bien tiernito. Entonces no lo vamos a pelar, lo vamos a partir a la mitad. Así. Partido a la mitad. Luego de esta otra mitad le sacamos otra tapita, así,
Me salieron algo negritos, parece, pero están buenos. Miren. Así vamos a hacerlos. Esto está bien rico. A mí me gusta esto. Partiditos de esta forma. Con mucho cuidado siempre. Así. Dice tres huizquiles o chayotes. Me gusta dejarlos algo grasecitas para que tengan sabor, ¿verdad? Bueno, como ya están frías, nos toca que esperar que se cocine el tomate que tenemos acá. Y lo vamos a endurar con el queso parmesano para luego rellenarlas. Vamos a aumentarle la llamita porque queremos que esto se consuma el juguito del tomate para que nos quede bastante seco. Vamos a agregarle ya el queso, queso parmesano o queso seco. La cantidad que usted prefiera, no tiene límite. Como usted considere, yo le voy a poner bastante porque me gusta con mucho sazón. Y esto lo vamos a mezclar todo bien mezcladito. A ver cuántas han hecho de estas chilaquilas con el sazón y sabor de la cocina de Connie. Chilaquilas de huizquil. Esto está súper delicioso, mis amores. Miren cómo se ve esto. Riquísimo. Luego que ya hemos mezclado el queso, podemos agregarle más queso si queremos. Vamos a ver cómo está. Voy a agregarle más queso, que voy a necesitar más. Entre más espesito, más comprimido nos quede, mucho mejor para poder forrarlas con huevo. Vamos a apagarle porque ya está cocido y dejamos que se nos enfríe. Mientras se nos enfría, entonces empezamos a batir el huevo. Vamos a retirarle las hojitas de laurel para que no nos salga ahí en medio de las chilaquilas, porque ya soltó su aroma y suelta un aroma súper delicioso. Le puse tres hojitas. Ahí estamos. Dejamos que se nos enfríe y empezamos a batir el huevo. ¿Qué les parece? Mientras tanto, yo creo que lo voy a poner por acá. Miren cómo se ve. Esto está especial para nuestras chilaquilas. Las vamos a dejar por acá mientras se enfrían y batimos el huevo, porque no quiero que se me... quiero que todo esté frío. Para batir el huevo tiene que estar esto bien seco y que no tenga sal, porque cuando tiene sal el huevo ya no sube. Vamos a
ponerle las claras de huevo primero. Voy a utilizar 3 huevos, creo que me alcanza con 3. Empezamos a batir el huevo y cuando ya nos dé un punto de bien espeso de grumos, entonces empezamos a ponerle las yemas. Vamos a batir esto para que se nos vaya enfriando, porque no queremos que esté caliente. Lo hacemos con una batidora o a la mano. Vamos a batir, discúlpenme el ruido. A ver a cuánto les gustan los chilaquiles de Guisquiles. Chapinas con el sabor de la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, mis amores. Se dan cuenta que facilito es cocinarme. Bien fácil, bien fácil. Vayan compartiendo mientras tanto. Muchísimas gracias, Aura Maritza Rojas Parra, hasta Bucaramanga, Colombia. Saludos, saludos, Luis. Gracias, María Elena Secaida. Saludos, saludos. Dice chilaquiles guatemaltecas, guatemaltecos. Buenas noches, aquí la veo en Guatemala, ciudad capital. Muchísimas gracias, corazón, María Elena Secaida, saludos, saludos desde Costa Mesa, California, hasta mi bella Guatemala, ciudad capital. Gracias, gracias. Acá Connie Pineda compartiendo la receta de chilaquiles de Guatemala. Chilaquiles de Guatemala, de Busquil. Con 3 huevos creo que voy a cubrir esos 3 busquiles. Miren, ya casi está, me está dando punto. A ver quién más está por aquí. Saludos, saludos, Sandy García. Buenas noches, amiga. Gracias. Gracias, Aura Maritza Rojas Parra. Saludos. Muchísimas gracias por compartir. Un abrazo, mis amores. Mercy Vergara. Saludos. Hasta Quito, un abrazo, saludos, saludos, muchísimas gracias. Voy a cocinar unos chilaquiles de Huizquil con el sazón y sabor de la cocina de Connie. Miren, ya está bien espeso. Bien espeso. Este es el punto que tenemos que darle a las claras de huevo para batir, para forrar las chilaquiles. Ahora vamos a poner las yemas. Con cuidado siempre a que no se nos vaya a ir unas cáscaras de huevo ahí, porque a veces es bien incómodo comerse algo que le salga un pedacito de cáscara de huevo. Vamos a continuar batiendo y esto ya está enfriándose. Esto está riquísimo, mis amores. De veras.
Vamos a ver quién más está por ahí. Saludos, saludos. Buenas noches. Gracias por esos aplausos, Aura Maritza Rojas Parra. Gracias, amor. Gracias. Gracias, Marisol Carvajal Álvarez. Saludos. Gracias, hermosa. Igualmente. Gracias. Gracias por esas rosas tan lindas. Qué hermosa. Gracias, Aura Maritza. Muy amable. Mercy Vergara, gracias por esas rosas tan hermosas. Gracias, corazón. Cruz Negrón, saludos, saludos, saludos. Desde Costa Mesa, California, de la cocina de Connie. Muchísimas gracias por gustarle las recetas caseras de la cocina de Connie, mis amores. Les agradezco muchísimo. Compartan ustedes, esta receta está súper deliciosa. Muy económica, de verdad. Muy económica y fácil de preparar. Yoli León de Cabrera, mi bella. Saludos, hermosa. Gracias, corazón. Gracias, mi bella Yoli, amiga del alma. Mi paisana de Gualán, Zacapa, dice que hasta la ciudad capital. Saludos. Bienvenida a mi video en vivo, Yoli. Gracias. Carmen Rodríguez. Gracias, muy amable corazón, muy amable. Rosa Trevi, saludos, buenas noches. María Alejandra Mercado, buenas noches. Hasta Bogotá, Colombia. De acá de la cocina de Connie. Estamos acá haciendo unas chilaquiles guatemaltecas. Unas chilaquiles de huizquil con el sazón y sabor de la cocina de Connie. Esto va a quedar súper riquísimo, mis amores. Esto está, uy, de chuparse los dedos. Ya vamos abriendo espacio porque vamos a poner por acá un sartén, porque esto ya va a estar, miren, para empezar a rellenar los huizquiles. Vamos a ponerle un poquito más de velocidad. Barahona Jessica, buenas noches, saludos, hola, 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 Barahona Jessica, muchísimas gracias, Mercy Ocampo, saludos, Mario Ocampo, saludos. Bueno, ahora el secreto para que el huevo no se corra cuando lo forres tus vegetales, tus chilaquiles o tus chiles rellenos, le ponemos harina multiusos. Esto es para que te queden bien forraditos. O si no quieres echarle harina multiusos, le puedes poner maicena. Pero a mí me encanta echarle harina multiusos. Y esto ya está preparado. Ya está listo, ahora vamos a empezar a rellenarlos. Acá los vamos a freír, vamos a poner de una vez para adelantarnos, ¿verdad? Vamos a poner el aceite. Cuando compren aceite de oliva, fíjense que sea un aceite para cocinar, porque si compran aceite para ensalada no les va a servir mucho, no es muy saludable cocinar con aceite que es para ensaladas. Le vamos a abrir la llama para que se nos empiece a calentar. Ahora vamos a empezar a rellenarlos. Ponemos todo esto, el queso, si se dan cuenta, miren qué bonito está. Vamos a ponerle un pedazo así. La voy a poner en este plato para cuando esté caliente el aceite, entonces ya tengamos preparado todo esto. Las podemos hacer más delgaditas, como usted quiera. A mí me gusta hacerlas gruesas.
Así. Así están quedando. Para avanzar mientras se nos calienta el aceite, entonces ya estamos rellenándolas todas. Si usted tiene otra idea diferente para hacer sus chilaquiles, por favor déjeme su mensaje o déjeme su receta por ahí, porque a mí me encanta aprender con diferentes amigas, me gusta tener diferentes ideas y eso es bueno compartir. Utilicemos las redes sociales para algo maravilloso como la cocina. Esto está delicioso, mis amores. Vieran cómo huele de riquísimo. Miren. Acá podemos hacer otra más si yo quiero, puedo partirla, a ver si puedo todavía sacarle otra tapa para sacar dos de acá. Solo para probar. Si no me sale, pues no me sale. Pero podemos hacerle aquí. Con cuidado siempre para que no nos vayamos a cortar. Ahí estamos. Ya saqué otra, miren. Se pueden hacer delgaditas y se pueden hacer bien gruesas. Como usted guste. Con bastante relleno para que tenga sabor. Aquí me está quedando una para otra, dos, la última. Así. Y acá podemos sacar otra más, aunque nos salga pequeña, pero vamos a aprovechar el relleno que tenemos ahí, que no nos quede desperdiciado, ¿verdad? Vamos a ponerle acá. Ahí estamos. Ya las tenemos todas rellenas. Aún de aquí, de esta, que está bien gruesa. Vamos a sacar otra, porque nos quedó un poquito. Vamos a agregar acá y esta aquí. La podemos poner esta ya capeadita sin la tapa de arriba. Tenemos que inventarnos en la cocina para que no se nos eche a perder la comida. Miren qué bonita me salió esta. Y el aceite ya está listo para empezar a forrarlas. Voy a poner por acá. Quito esto de acá porque esto ya no me sirve. Luego me traigo estas de regreso. Miren, todavía no están forradas. Ahorita las vamos a forrar. Vamos a meter la mano todo. O podemos poner esto en un poquito, por separado. Como el sartén es grande. Y una vez las vamos a poner así todas. Miren qué bonitas van a salir. Me cabe esta pequeña. Allí le vamos calculando que no se nos vayan a quemar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con una llama bien bajita. ¿Qué les parece? Bien fácil, fácil, fácil. Muchísimas gracias.
Mario Campos, saludos. Norma Everhart, saludos, corazón, saludos, buenas noches. Bendiciones, gracias, gracias, igualmente. Gracias por compartir, corazón. Le agradezco mucho. Orlando Flores Portillo, muchísimas gracias. Ya le dio hambre, dice. Gracias, gracias, Orlando, muy amable. Gracias, están bien deliciosas mis chilaquilas, de verdad que están ricas. Y es de un buen tamaño, las pueden hacer más delgaditas, las pueden hacer más gruesas. Lo importante acá es la receta, es el sazón, ¿verdad? Así que yo con todo mi corazón les comparto mi sazón. Vamos a probar a darle vuelta, a ver si ya está. Todavía no está. No están. ¿Se dan cuenta qué facilito es cocinar? Muy fácil, muy fácil. A ver, ¿quién más está por acá? Y vamos a ver, Cruz Negrón, saludos hasta Puerto Rico, saludos de la cocina de Connie. Muchísimas gracias por unirse a mi video, Cruz Negrón, saludos. Isabel Margarida Franish, saludos, hola. María del Refugio Samudio Martínez. Saludos, corazón, de Uruangato. Uruangato, saludos, 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 hasta donde se encuentren. Un beso y un abrazo, mi bella. Gracias, gracias, María del Refugio, saludos. Blanca Mota, saludos, gracias, corazón, gracias, de nada, muy amable. Estamos haciendo acá unas chilaquilas. Vamos a darle vuelta. Miren qué delicioso se ve esto. Riquísimo. Con mucho cuidado para darle vuelta porque no queremos quemarnos, ¿verdad? Miren. Riquísimas. Vamos a esperar que salgan estas para continuar con las demás. Vamos a ver quién más está por ahí. Bien, 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 bien. Buenas noches, Pérez Juan. Saludos aquí en Ohio, dice. Saludos, saludos. Buenas noches. Rosaura de Rodríguez. Hola, señor Connie. Les saludo de Mayuelas, Gualán. Dice, qué rico. Hasta Mayuelas, Gualán, Zacapa. Un beso y un abrazo. Para mi bella amiga Rosaura de Rodríguez, que Dios me la bendiga. Saludos a toda su familia de acá, de la cocina de Connie, en Costa Mesa, California. Bien, mientras tanto, compartan, mis amores, esta receta está súper deliciosa, riquísima y económica, más que todo económica. Mi bella Jacqueline Chamero, saludos, hola, hola, hola. Mi bella Norma Everhart, saludos. Se ve riquísimo, sí, pues claro, está delicioso, corazón, mire, esto está riquísimo, delicioso, delicioso. Los whiskiles se dejan algo sancochadito, no se cocen demasiado, mis amores, porque cuando se cose demasiado un vegetal pierde sus nutrientes, se dejan así algo tronadorcitos, ¿ok? Para que tengan ese sabor, para que tengan ese sazón. Uy, esto está riquísimo, de verdad, se lo recomiendo. Vamos a dejarlas bien doraditas. Vamos a darle la otra vuelta, por aquí, por un ladito. Ahí estamos. Riquísimo, delicioso. Saludos, saludos, María González Chávez. Buenas noches, hola, 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 buenas noches.
hasta Silmar, California. Saludos, saludos, un beso y un abrazo. Mi bella Ana Sandoval. Saludos, canta muy bonito, dice el corrido Agualán. ¡Oh, muchísimas gracias! Sí, tengo allá mi canción de Agualán. Muy bonita mi canción, de verdad, está ahí en mi canal de YouTube. Ya se me cayó esta. Esta voy a agarrar otra. Se me cayó. Vamos a ver, la inolvidable Chilel, saludos, hola, hola, ¿cómo estás, Connie? Qué rico, me gusta su receta, saludos, desde Colorado Springs, hasta allá, un beso y un abrazo de la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California, para mi bella amiga, hasta Colorado Springs, saludos, mi bella Chilel, saludos, corazón, gracias, gracias, Blanca Mota. Saludos, saludos hasta Guatemala. Saludos, mis amores. Saludos. Vamos a ver si ya empiezan a salir algunas. Creo que ya. Esta ya está. Miren. Miren, esto está de chuparse los dedos. Ay, está riquísimo. Y cayó un poquito por acá. Está delicioso, de veras, no la voy a sacar así porque se me van a... Ah, con esta la voy a dar vuelta. Ahí estamos. Uy, esto está riquísimo, mis amores. Miren qué ricura. Súper delicioso. Les voy a preparar un platito para ver qué opinan de este plato. Uy, esto está riquísimo. Miren. Vamos a ponerle otra más para aprovechar que ya salió una. Estamos. Y cabal me va a salir. Esto voy a cubrirlo con este. Y el otro ya. Miren. ¿Vieron? Con tres huevos cubrí 8 chilaquiles. Deliciosas. Súper deliciosas. Esta ya está también, vamos a sacarla. Miren cómo se ve. Todavía nos queda esta pequeñita. A ver, ¿cómo hacemos para terminar de cubrir esa? En la cocina tenemos que hacer milagritos también, ¿verdad? Cuando no nos alcanza relleno o algo, tenemos que compartir y ver cómo nos ingeniamos para que no se nos quede, para que nos alcance todo. Vamos a ver, Rosario Jaramillo de González, buenas noches. Hasta Cartagena, Colombia. Muchas gracias. Saludos, saludos de la cocina de Connie acá en Costa Mesa, California, mis amores. Muchísimas gracias. Gracias por compartir las recetas caseras de la cocina de Connie. Muchas gracias. Muy amables. De verdad que ustedes alegran mi corazón.
hacen mi día tan feliz cuando me doy cuenta que comparten, que les gustan mis recetas, me dan ganas de seguirles cocinando, ¿verdad? Porque yo sé que a ustedes les gustan mis recetas, por eso lo hago. Bueno, pueden ver que voy a hacer esto acá, ¿no? Ya lo último que me quedó lo voy a mezclar todo para ponerlo todo junto. Para poder, ahora ya no voy a necesitar la batidora. Prácticamente ya terminé. Esta ya está. Miren, se ve riquísima, ¿eh? Hay que juntarle así lo que queda por los laditos para que se le pegue a la otra, ¿verdad? Entonces, acá, como les decía, vieron que esto está prácticamente deshecho porque solo tiene una tapita. Entonces, vamos a hacer esto. Lo ponemos y la forramos. De que la hacemos, la hacemos. Miren. Hemos terminado. Vamos a preparar por acá un platito. Porque ya están. Alguien está esperando este plato. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere este platito? Vamos a ver a quién se le antoja. Para servirle por acá. Ponernos la servilletita, porque ya tenemos algunas por acá, que ya están, miren, están riquísimas, están deliciosas. Vamos a servirnos con un arrocito y una salsita que ya tengo por acá preparada. Ponemos el arroz. Hice un arroz blanco porque tengo una salsita por ahí. Se sirve de la cantidad que usted quiera. A ver cuántas chilaquiles le voy a poner. ¿Quiere una o quiere dos? Esto huele riquísimo, mis amores. Miren. Delicioso, ¿ver? Se antoja, ¿verdad? Ahí estamos. Vamos a ver cuántos están por aquí, para que compartan. Rosario, María del Rosario. Samudio Martínez, saludos. Aquí se llaman chayotes. Sí, aquí, pues en Guatemala les decimos huizquiles. Miren, vamos a ponerle una o quieren dos. De ustedes depende. Vamos a poner una salsita roja que también ya tenía acá preparada. Esta salsita puse a cocer los tomates con chile guajillo, orégano, ajos y cebolla. Luego los licué y le dejé de último le puse tomillo y laurel. Y vamos a ver, no vamos a cubrir
la chilaquila porque queremos que se nos mire bonita, ¿va? Solamente el arroz. Le ponemos otra. Le ponemos otra chilaquila. Vamos a ver, ¿quiere otra? ¿Quién quiere otra? Gracias, gracias, Erika. Gracias, corazón. Gracias, Norma. Gracias, María González Chávez. Juanita Hernández. Solo falta el cafecito, ¿verdad? Gracias, gracias, Margarita Valdés. Saludos, saludos. Saludos, saludos, mis amores. Vamos a darle vuelta a esta. Quiero ponerles esta, la última, miren. Miren, qué rica. Vamos a cubrir. Miren. Una buena porción. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿quién dice yo? Ya estamos terminando, totalmente terminamos. Esta, como vieron, ya es todo lo que nos quedó para no tirar lo que nos sobró, pues lo hicimos en una sola tapa de whisky. Vamos a dejarlo que se nos escurra un poquito y ya. Hemos terminado de hacer nuestras deliciosas chilaquilas. Esto está riquísimo, mis amores. Delicioso. Voy a taparla ya el fuego y lo voy a poner así de medio lado para que se escurra un poquito el aceite y ya me quede algo libre la así. Ahí está. Vamos a... yo no me doy por vencida. Esto es lo que yo quiero hacer, ¿ve? Para que se escurra el aceite y ya me quede libre esta chilaquila. Mis amores, ¿qué les parece este platito? Está delicioso, económico, fácil, es un antojito chapín y pues... Olga, prima, gracias, prima Olga Oliva, qué rico, dice, un fuerte abrazo, hasta Azusa, desde Costa Mesa, California, prima, muchas gracias, gracias por estar en mi video de la cocina de Connie, mire, hice unas chilaquilas de whiskiles. Gracias, gracias, Humberto Suchite, saludos, hasta Gualanza Capa, gracias, gracias, gracias Humberto, muchísimas gracias, gracias Norma Everhart. Saludos, Yami, dice, está delicioso, sí. Gracias, Humberto, excelente, dice. Saludos, buenas noches, mis amores, hasta donde se encuentren. Rosalba, Rasgado, bienvenida. Ya llegó, pues, ya está por acá. Bienvenida, bienvenida. Sonia López, del Salvador. Saludos. Dices, ¿cómo se hace el relleno? Puse primero el tomate, el chile dulce, cebolla, ajos, margarina, tomillo, laurel y orégano con margarina. Luego, cuando ya está todo cocido, le agrego el queso parmesano o queso seco. Y eso es todo. Bien delicioso. Saludos, mis amores. Gracias, gracias, Angelina Suchite. Saludos. Saludos, corazón. Muchísimas gracias, Rosalba Rasgado. Buenas noches. Ya está por acá. Bienvenida. Luz Dari Hernández Cabrera. Bienvenida. Buenas noches. Se perdió el comienzo, pero ahí está todo el video del principio, corazón, para que lo vea. Son chilaquilas, chilaquiles de whiskil, con el sazón y sabor de la cocina de Connie. Muy deliciosos. Deliciosas. Gracias, gracias.
¿Qué está usted preparando? Dice, chilaquiles de güisquil con el sazón y sabor de la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California, mi amor. Ludari Hernández Cabrera, desde Colombia, saludos. Angelina Suchi, te saludos, corazón. Angelina, un beso, un beso, un beso para toda la familia. Jessy Salazar, saludos hasta Guatemala, gracias. Muy amable, me gustan sus recetas. Gracias, corazón, gracias, muy amable, que Dios le bendiga. Juan Velázquez, buenas noches. Ah, saludos desde Pereira, Colombia. Como súper tu receta. Muchísimas gracias, muy amable. Compartan para que vean todo esto delicioso. Vamos a despedirnos con un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Ludari Hernández, saludos. Mildred Serna, saludos, saludos. Rosa Rodríguez, saludos. Gracias, Norma, muy amable. Mercy, María González Chávez, Angelina Suchite, Olga Fuentes, saludos hasta Colombia. Juana Mercedes Bello, Liñán, saludos. Gracias, hasta Colombia. Norma, saludos. Otra dice, gracias, claro que sí. Olga, saludos. Hasta Pamplona, Colombia, saludos. Mis amores, un beso, Iris. Iris Paucarpura, Anticona, saludos. Saludos, corazón, un beso. Buenas noches, mis amores. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el video de la cocina de Connie haciendo unas chilaquiles de Guatemala con el sabor y sazón de Connie Pineda, chilaquiles de Güisquil. Un besito, mis amores. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Y nos quedamos con el platito. Miren qué ricura. Con un arrocito de así blanquito, le ponemos la salsita, las chilaquiles. Me quedaron súper deliciosas, fáciles y económicas. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Rosy Trevi, si tienen un sueño por realizar, mis amores, continúen soñando, no dejen de soñar, trabajen por sus sueños, no se den por vencidos, que los obstáculos les sirvan como una escalera para llegar más alto a la cima. Encomienden sus metas y sus deseos en las manos de Dios, que Él se encargará de concederle los deseos de su corazón. Besitos, mis amores. Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias. Buen provecho. Buenas noches.